Desde que se firmara en marzo el acuerdo de la Junta con 8 entidades financieras para dotar de herramientas de financiación a empresas y emprendedores, se han registrado 20 operaciones que han conseguido aval financiero y 6 proyectos que han obtenido un préstamo con bonificación de intereses. Herramientas que en esta segunda reunión para valorar su marcha están resultando, según el consejero de Hacienda, vigentes y operativas, aunque tienen un claro talón de Aquiles. Han de ser más conocidas. Que está funcionando, que tiene recorrido, pero que se puede hacer mucho más. Y en eso es en lo que hemos comprometido a las entidades financieras en actuar por la parte de dentro, es decir, comprometerse a que tenga difusión hasta la última fase de su red comercial, y también por parte de CECAM y por parte de la Junta y de InverCLM, pues también vamos a impulsar que se conozca, es decir, que se faciliten las tareas de intendencia, pero además que se conozca y que llegue a, es decir, el conocimiento de estas herramientas pues a todos los empresarios de la región. El objetivo es que ningún proyecto se quede sin inversión por desconocimiento. Para refrendar los resultados positivos de estas propuestas de financiación, hemos conocido que el incremento en las operaciones de avales ha sido de un 82% respecto al mismo periodo del pasado año. Además, en solo 4 meses se han aprobado 1,1 millón de euros en inversión a través de la línea PYME Emprendedores.